Bueno, hoy ha sido el desastre en JetBlue. Esta gente la han puesto a dar vuelta, ya ustedes escucharon la situación. Esto es histórico lo que ha sucedido. Es un caos total. Mire, hay un ticket de abordar, el 937 se va de aquí. Lo mandé para el 18, lo mandaron para atrás, ya se quedaron aquí. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego a Fuego Net. Nueva vez, la aerolínea JetBlue expone a sus pasajeros a un mal rato en un vuelo desde la ciudad de Nueva York hacia República Dominicana. En esta situación se vio involucrado el periodista Roberto Ureña, quien junto a una gran cantidad de pasajeros se encontraba varado en el aeropuerto John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York, donde estos denunciaron el maltrato por parte de la aerolínea JetBlue tras bajarlos del avión donde estos se encontraban por un supuesto sobrepeso en el mismo. No, un joven. ¿Cuál es su nombre, doña? Luisa Fernández. Luisa, ¿qué es lo que ha pasado con JetBlue? Bueno, hoy ha sido el desastre en JetBlue. Esto es histórico lo que ha sucedido. Pues yo tenía el vuelo a las 2 de la tarde y todavía está la hora que 10 de la noche y todavía el vuelo mío no ha salido. Tuvimos que salir del avión porque supuestamente estaba muy pesado y le dijeron a 11 personas que se desmontaran porque estaba muy pesado. Las 11 personas se desmontaron, mi mamá se estaba poniendo mala y yo decidí salir del avión. Todavía el avión está ahí. No sé qué es lo que está pasando. ¿Hacia dónde iban? Hacia República Dominicana. ¿De qué lugar de República Dominicana son? Barahona. ¿Su nombre? Luisa Fernández. ¿Y usted qué nos puede decir de lo que ha ocurrido? ¿Tiene hambre? ¿Ah? Yo de todo tengo, querido. De todo. Salí corriendo porque me estaba explotando la cabeza. Pésimo. No hay humanidad. No hay humanidad. No se piensa en la persona, no, el dinero. Mi mamá el ser humano no vale. Mi mamá vino y tenía que irse el 12, pero adelantó el vuelo porque su hermana murió ayer. ¿Y a qué vamos para Santo Domingo ya si no vamos a ver a nuestro pariente de pedirse el último adiós? ¿Para qué? ¿Su nombre cómo es? Juana Gómez. Bueno, señores, vuelve a repetirse la historia. Dominicanos maltratados por JetBlue. Es bueno hacerle un llamado al director de Pro Consumidor, al doctor Eddie Alcántara. Aquí hay decenas de dominicanos que han sido pues objeto de maltrato por parte de la empresa JetBlue. Esto ha ocurrido en muchas ocasiones. Por tal razón, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes, especialmente al presidente Luis Abinader, a Eddie Alcántara, que mucho le gusta salir en medios, pero debe defender a su gente de República Dominicana. Un servidor, Roberto Ureña, periodista de República Dominicana, vive la misma situación. Esta gente la han puesto a dar vuelta. Ya ustedes escucharon la situación de esa señora que iba a visitar un pariente, y esta gente la han puesto a dar vuelta en múltiples ocasiones. La han mandado a la puerta 10, luego le dicen que no es la puerta 10. Es un caos total. Estamos en el aeropuerto John F. Kennedy en New York y los reclamos son frecuentes. Toda esa gente que ustedes ven ahí, todo están de manera incómoda, así que esperemos que se pueda resolver. Incluso la... Miren, ahí está. Un desastre total. Miren, hay un ticket de abordar. El 937 se va de aquí. Lo mandé para el 18, lo mandaron para atrás, ya se quedaron aquí. Se van de aquí, Santiago, Santo Domingo, se van por allá en el 10. ¿Qué va? Ok, Santiago, estamos aquí. Bueno, ya ustedes escuchan ahí lo que está ocurriendo, señores, acá. Con la situación de JetBlue. Esta gente la mandan para la puerta 10, después la mandan para la 15, luego para la 18, y es un caos total. ¿Y ustedes qué opinan de esta situación, la cual se ha repetido en muchísimas ocasiones con la aerolínea JetBlue y los vuelos hacia Dominicana? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, Cienfuego a Fuego Net, con las mejores
Informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like.